de esta noche con boxeo español. Y aquí tenemos a uno de los protagonistas, Emilio. Bueno, pues este es Jesús García Simón y don Francisco Amoedo. Sí, me gusta que le llames don Francisco. Don Francisco, sí señor. Un poquito de respeto. Un respeto a los mayores. Pero bueno, los mayores no, no por los mayores, por la categoría. Por la categoría de entrenador, 4 veces campeón de Europa con Iván Poce. Bueno, y uno de los clásicos del boxeo español, Amoedo. Y hoy ha traído aquí a Jesús García Simón, un boxeador pues un poco púgil muelle, que se adapta a las categorías. Yo creo que esta categoría ya le viene demasiado alta. De peso, ¿no? De peso. La Federación Española le ha aceptado como aspirante voluntario. Creo yo que quizás un poco exageradamente, pero bueno, es una defensa voluntaria de Rubén Nieto. Jesús García Simón es más bien un peso ligero, superpluma, pero hoy va a intentar la machada de ganar a Rubén Nieto ante su público. Rubén Nieto, que está a tope y que es el flamante campeón de España en su primera defensa. Primera defensa, Óscar, para este boxeador Rubén Nieto, con el Luis Coraje Muñoz ahí, que está llamado a hacer cosas importantes en un principio, ¿no? Pues sí, está en el camino de hacerlo, y sobre todo que esta defensa la hace muy poco tiempo después de haber conseguido su título, con lo cual pues celebramos, ¿no?, el que el Campeonato de España cambie de manos o se intente que cambie, aunque desde luego la categoría de Rubén Nieto pues nos hace pensar que va a ser campeón durante un buen tiempo, ¿no? Esperemos, vamos a ver este retador que tiene hoy. Que le plantea, peligro tiene, experiencia tiene, pero bueno, estamos muy confiados con Rubén Nieto. Y Rubén Nieto, Emilio, que en caso de victoria esta noche ante García Simón, tiene ya ante sí una oportunidad de dar un poco el salto a nivel europeo en las listas, ¿no? Sí, desde luego ya está muy bien colocado tras haber conseguido el triunfo y vencer. No nos olvidemos a Daniel Rasilla. No solo ganar el título de España, sino también que el rival es un hombre experimentado y de gran categoría como Daniel Rasilla, un hombre que ha disputado el europeo, que ha sido varias veces campeón de España. Con lo cual, Rubén Nieto ya se ha colocado en las listas europeas. Y si hoy no la lía, si hoy no pierde, tiene que ganar, va a disputar el título de la Unión Europea, que es ese título intermedio a nivel continental, título intermedio que le puede venir muy bien para afrontar ya el continental, el europeo, el título al que todo boxeador español, por supuesto, aspira. Sería el 19 de abril ante Jean-Pierre Baubin en Gante, en Bélgica, ese título de la Unión Europea, que en principio está así firmado, pero tendrá que pasar la reválida. Si Rubén Nieto tuviera ahí un descalabro, se quedaría sin pelea. Exacto. A ver si García Simón no está de acuerdo con los planes, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos hablado, ¿no?, que no está de acuerdo García Simón en esos planes. Pero Rubén Nieto, que ha pasado un tiempo lesionado y que ha vuelto con fuerza. A veces, fíjate lo que te digo yo, hombre. Alguno dirá, hombre, no es bueno para nadie que estés lesionado, pero un tiempo de descanso, ¿no? Cuando superas la frustración de estar lesionado y tienes intactas tus ganas y entrenas y tienes fe, pues es como le ha pasado a Rubén Nieto, una reaparición estupenda, luego el Campeonato de España, y esta es la tercera pelea que hace muy poco tiempo, ¿no? Que lo que nos agrada es que los boxeadores peleen con continuidad. Bueno, pues ahí tenemos a Jesús García Simón, como decíamos, un hombre que ha disputado, fijaros, el título de España del peso pluma ante Jesús García Escalona, el del superpluma ante Óscar Sánchez Sandoval, el del ligero ante Karim El Ouazghari y hoy el del superligero ante Rubén Nieto. Bueno, es la cuarta oportunidad para este bravo boxeador gallego, que es un hombre que lo da todo en el ring. Claro favorito Rubén Nieto, pero bueno, esto es boxeo y a ver qué es lo que ocurre. Rubén Nieto, el salsero, que me imagino que por eso lleva ahí en la pernera también los colores de la bandera de la Isla del Encanto de Puerto Rico, con los colores también de la bandera nacional. Rubén Nieto, el actual campeón de España del peso superligero, y primer crochet de izquierda interesante por parte de García Simón, que ha aguantado muy bien Rubén Nieto. Ha salido García Simón, como comentaba un poco Emilio, que es un boxeador bravo, fuerte. Observen qué bien se ha tirado, y con esa derecha que ha sorprendido a Rubén Nieto, que es un boxeador más de ver un poquito cómo se desenvuelve el adversario, para empezar con esa dinámica de combate que suele ser bastante complicada para sus adversarios. Desde luego vemos la envergadura está por parte de Rubén Nieto, esos brazos larguísimos, y quizás por ello García Simón ha decidido estar muy cerquita de Rubén Nieto y le está llegando con algún golpe. Está haciendo muy bien el papel de aspirante. Sí, Sí, y es verdad lo que comentaba un poco Emilio, sí, efectivamente se ve que García Simón perfectísimamente podía estar mínimo en una división inferior, en el peso ligero, pero bueno, como es un bravo y han dicho, pues, una... ¡Oigo! La primera mano clara por parte de Rubén Nieto al rostro de García Simón. El conteo del árbitro. Alfredo García, que le está contando, bueno, pues no empiezan bien las cosas para Jesús García Simón. Ahí estamos hablando de la diferencia de peso. Una primera izquierda. Es que le habían llegado dos manos bastante buenas por parte de Jesús García Simón, que había encajado perfectamente el campeón de España del peso superligero, Rubén Nieto, pero en el primer intercambio de golpe, la primera izquierda neta y nítida que ha llegado por parte del campeón, ha dado con los huesos del gallego en el tapiz del Palacio de los Deportes Vista Alegre de Madrid, donde se celebra esta gala. Y es que lo ha hecho muy bien, ha estado Rubén Nieto con directos, hasta que ha visto un momento, ha visto el punto vulnerable y ha ejecutado con perfección esa mano izquierda que ha dado con García Simón en el suelo, que hemos visto que se ha recuperado bastante bien. Sí, luego... Que sigue en la lucha, va a intentar repetir esa mano Rubén Nieto casi con toda seguridad. Tiene mucho peligro Rubén Nieto en las cosas, se para muy en un sitio muy peligroso y esos golpes los clava bien, ¿eh? Sí. Muy bien. De todas formas, Rubén Nieto aquí le estoy viendo un poco con la pera un poco alta. O sea, la postura me gustaría que... puede ser vulnerable a los golpes abiertos en esa postura que lleva de guardia. Debería refugiarse, como lo hemos visto en otras ocasiones, un poco más detrás de sus manos. Ahí está, como acaba de hacer. Sí, lo que decía Jaime, que es verdad, las clava muy bien, golpea muy seco Rubén Nieto, cosa que va mejorando además cada día más. Eso siempre es muy importante, porque no solo sacar las manos para tomar distancia, para digamos, preocupar al adversario, sino que las sacas con contundencia. Y eso, pues mira, le ha hecho ya de momento encarrilar en parte del combate. Estaba ahí con izquierdas, derechas, rectos. Ella baja un poco ya, bueno, es perfecta la ejecución, ¿eh? Sí. Ha entrado esa izquierda limpia como una mañana de primavera. Entonces estamos con la izquierda para coger el sitio y cuando tengamos en el sitio la izquierda, cruzamos la derecha con todo. ¿De acuerdo? Dime, hijo. Dime. Tiramos la izquierda. Y cuando llegue la izquierda, cruzamos la derecha. Y subimos con el judo izquierda, ¿vale? ¿De acuerdo, Rubén? Entonces está bien ahí con la izquierda, pero detrás de esa izquierda tiene que haber algo más, ¿vale? Venga, vámonos. Está curioso, parece que le quería decir algo, pero se ha frenado. Sí, ha visto la cámara, dice, lo van a ver en Marca TV, dice, luego... Eso ya te lo contaré luego. Si luego te lo cuento yo, que si no... Y un detalle importante, parece que el pabellón Vista Alegre está vacío, había una excelente entrada, 2.500, 3.000 personas... De vacío nada, lo que ocurre, claro, que es enorme. Que es tan grande el pabellón Vista Alegre y además con muy buen ambiente. De todas maneras, esta es una cosa, y lo digo rápido para centrarnos en el combate, los del boxeo somos tan exquisitos que nos gusta que haya muy buenos combates, que esté el sitio lleno, que haya gente guapa en las primeras filas. Somos el deporte más exigente que con nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, está bien. Eso es que sabemos que hay nivel, ¿no? Para dar más, ¿no? Y hacía buena temperatura porque si no estarían todos juntos, que es lo que se consigue, por muy grande que sea el local. De todas formas, lo que decimos, Rubén Nieto le están pidiendo que después de la izquierda vaya a la derecha y es un hombre que según se va metiendo en la pelea nos tiene acostumbrados a empezar con directos y poco a poco ir ejecutando sus series favoritas, que las tiene, pero que claro, que tienen que encontrar también la manera, que no se lo facilita Jesús García Simón. Bueno, el dominio está siendo claro, muy bien quitándose esa izquierda de Jesús García Simón. El gallego pues va a buscar sus posibilidades, aunque está empezando a notar que los golpes de Rubén Nieto le están frenando. Es más potente, porque además cuando intenta García Simón meterse un poquito, porque él tiene menos pelea mejor, está más ahí, por ejemplo, no se mete más en la media distancia, lo que pasa es que le recibe muy bien Rubén Nieto, le ha frenado muchas veces y eso, claro, le desorienta la posibilidad del ataque del boxeador gallego, pues la anula bastante bien, muy tapadito. Rubén Nieto efectivamente quizás pelín embarado, ahí es mejor cuando se encorva un poquitín para no ofrecer mejor plano fijo al adversario. Hay cosas que no van a cambiar de la estética suya de combate, pero desde luego que sí puede mejorar esa defensa con los puños un poquito arriba. Sobre todo pensando en mayor nivel de adversarios, ¿no? Efectivamente, pensar en esos golpes abiertos que le pueden impactar, que aquí lo tiene muy bien porque le tiene preocupado, ¿no?, a García Simón. García Simón, en cuanto que intenta una combinación, se encuentra un golpe de izquierda curvo. Ya ha probado ese sabor, se ha ido al suelo, con lo cual le hace estar bastante cauto. Rubén Nieto, que recordamos está imbatido en su carrera profesional, 11-0 con 5 KOs. Esa es hasta ahora el récord brillante de Rubén Nieto. Un récord muy similar al de otro boxeador con el que tarde o temprano se tendrá que ver las caras, ojalá. Eso querrá decir que van los dos como cohetes, de verse las caras encima del ring, con Sandor Martín, el boxeador catalán. Ojalá sea disputando el campeonato de Europa, ¿no? Ojalá. De momento vamos a ver, Rubén Nieto, si puede retener el título. Exacto, y que sigan cada uno trabajando, que es lo importante, y ganando, que todavía es todavía más. Eso es lo bonito de este deporte. Aquí la verdad que este campeonato de España del peso superligero que estamos ofreciendo a los aficionados a través de Marca TV, bueno, pues nos da un poco la impresión de ver a un Rubén Nieto muy tranquilo, dominando la situación. Sí, combinando bien las manos y sobre todo sin precipitarse, que tampoco tiene por qué. Muchas veces en estos encuentros que parecen a priori que son fáciles para un boxeador, en absoluto. Hay mucho peligro, en cualquier momento te puede llevar una mano. Búscale ahí abajito, pum, con el gancho izquierdo y le sube con el cubo, ¿vale? O sea, le saca a la derecha, si no la quiere sacar muy fuerte, le saca a la derecha rápida para meterle abajo y arriba. ¿Vale? Esa combinación, ¿vale? ¿Te duele ahora la mano? ¿Te ha dolido antes? ¿Has notado algo cuando saca la mano, no? ¿Has notado algo? Vale. ¿La tiene la mano bien? Parece como si tuviera algún problemilla en la mano, ¿no? Que no está como muy convencido. Como si se hubiese resentido un poco de la mano derecha y no quisiera decirlo abiertamente, claro. Hoy en día, pues esto es lo que tiene la televisión, que estamos nosotros presentes con todos los espectadores. Y bueno, es posible, pero bueno, tampoco... aunque en la otra esquina no se dan cuenta, ¿eh? Sí, de todas maneras, restándole un poquito, quitándole hierro al asunto, también es cierto que viene de una lesión y las manos, pues lógicamente, se tienen que resentir en parte. Poco a poco irá cogiendo, digamos, las buenas sensaciones en la mano. Sí, más confianza, ¿no? Exacto, y es normal que Rubén Nieto, pues creo yo que después de una lesión tan larga, pues tenga sus diversos problemas. Cuando tienes una lesión así, cualquier cosita te da mucho miedo, y sobre todo si tienes en el horizonte, ¿no?, las oportunidades que tiene Rubén Nieto. Decir, no me quiero emplear con la mano derecha. Me ha podido rozar, me ha podido molestar un poco y bueno, pues por eso quizás la reserva, ¿no?, a la hora de hablar con su entrenador. Claro. Después de una lesión reciente, de una cirugía, siempre los dolores son más intensos al inicio de la rehabilitación, de la recuperación, que a posteriori. Ojalá, le deseamos por supuesto a Rubén Nieto que vaya eso bajando. A ninguno es de los boxeadores con los que siempre estamos ahí detrás de ellos, lo que sea a nivel deportivo, y que gane el mejor, pero las lesiones no, por favor, eso siempre es un enorme inconveniente, que además frena un poco, en este caso, pues la carrera francamente interesante de Rubén Nieto. Pero bueno, esperemos que no vaya a mayores. Estamos en el tercer asalto de este campeonato de España del peso superligero, con el calzón negro, el bravo púgil gallego Jesús García Simón, el campeón de España Rubén Nieto. El calzón negro, los colores de la bandera de España, la bandera de Puerto Rico, ahí lo tienen. A la izquierda de sus pantallas, Rubén Nieto, con una cadencia de golpeo bastante fuerte, con ritmo. Pero le veo a García Simón que ha entrado en un ritmo bastante monótono, está haciendo siempre lo mismo, y con Rubén eso es peligroso. Es un boxeador muy inteligente, que en cuanto que te coge la secuencia, te pone en la mano. Sí, no, y García Simón se está tragando permanentemente esa izquierda, todos los golpes rectos que le está lanzando Nieto, y no hace ningún movimiento de cabeza, de cintura García Simón, y ni siquiera está desviando o bloqueando los golpes. Están entrando ya manos muy serias. Ahí hemos visto a García Simón, que ha sacado bien la izquierda de la derecha, un poquito en combinación, pero le cuesta, le ha frenado bastante bien, y cuando hay intercambio de cuero, se ve que hace más daño el boxeador de Madrid, que además, como decimos, pues siempre hay con esa, fíjate, una buena derecha perfecta de ejecución, la izquierda ahora que dobla por parte del campeón. Hay momentos ahora de dificultad para Jesús García Simón, y la toalla que ha volado de la esquina de García Simón, porque lo han visto, le hemos escuchado a Amoedo decir que lo que no se puede, no se puede. Ya Suso, pues que... Sí, vamos a ver, el combate lo estaba decantando Rubén Nieto, pero también estas peleas, si son tan previsibles, pues a veces o se aceptan o no se aceptan, ¿no? En este caso, García Simón no estaba aportando nada, pero bueno, hay que hacerlo hasta el final, ¿no? Intentar la victoria. Pues sí, pero cuando ves a tu boxeador en la esquina que ya está empezando a encadenar golpes y tal, a lo mejor tú vas con una estrategia predeterminada. Dices, sabemos que es difícil Rubén Nieto, vamos a ver hasta dónde podemos llegar o si le podemos preocupar. Pero cuando las batallas están perdidas, pues hay que darle razón al señor Amoedo, a don Francisco. No, se lanza la toalla y se acabó la pelea. Sí, bueno, sí, eso está claro que la razón... No, dice, tú, Emilio, hablas de la previa, ¿no? De la previa, claro. Sí, yo lo que veo que estos combates que son tan difíciles y tan comprometidos, pues a veces, pues si no se pueden aceptar, pues no se aceptan. Pero tú sabes lo que es aguantar un boxeador, saber que tiene una oportunidad mínimamente, decirle, oye, podemos ir a Madrid a hacer el combate con Rubén Nieto. Campeonato de España y tal, no, pero no vamos a ir porque... ¿Sabes? Es boxeo profesional al fin y al cabo. Uno intenta hacer el mejor papel que puede, con honradez, como lo ha hecho García Simón, pero la superioridad de Rubén Nieto pues ha sido incluso mayor de la que pensaba Amoedo, quizás, o incluso el propio boxeador. Bueno, el caso es que entonces entramos en el plan A de lo que hablábamos al principio para Rubén Nieto. Después de esta victoria, de retener su corona de campeón de España del peso superligero, va a intentar, como siempre nos pasa, ¿no? Va a intentar ganar el campeonato de la Unión Europea ante un belga en Bélgica, claro, ¿no? Un belga, exactamente. El belga como... Ante Jean-Pierre Baubin, que está imbatido, tiene 27-0-1, claro, con 15 KOs. Combate difícil, pero combate apasionante para el boxeo español. Sí, pero lo que decimos siempre, o sea, no queremos decir nada, pero hacen los belgas lo que nos gustaría hacer a nosotros. Pero bueno, escuchamos la proclamación. Rubén Nieto, campeón de España del peso superligero. Aprovechamos para escuchar los consejos de Jero en la sección técnica. En su primera defensa. Primera defensa, Óscar, para este boxeador Rubén Nieto, con el Luis Coraje Muñoz ahí, que está llamado a hacer cosas importantes en un principio, ¿no? Pues sí, está en el camino de hacerlo, y sobre todo que esta defensa la hace muy poco tiempo después de haber conseguido su título, con lo cual pues celebramos, ¿no?, el que el campeonato de España cambie. El español le ha aceptado como aspirante voluntario, creo yo que quizás un poco exageradamente, pero bueno, es una defensa voluntaria de Rubén Nieto. Jesús García Simón es más bien un peso ligero, superpluma, pero hoy va a intentar la machada de ganar a Rubén Nieto ante su público. Rubén Nieto, que está a tope y que es el flamante campeón de España. ¿Eres por la categoría? Por la categoría de entrenador, 4 veces campeón de Europa con Iván Poce, bueno, y uno de los clásicos del boxeo español, Amoedo. Y hoy ha traído aquí a Jesús García Simón, un boxeador pues un poco púgil muelle, que se adapta a las categorías. Yo creo que esta categoría ya le viene demasiado alta. De peso, ¿no? De peso. La federación es... Esta noche con boxeo español. Y aquí tenemos a uno de los protagonistas, Emilio. Bueno, pues este es Jesús García Simón y don Francisco Amoedo. Sí, me gusta que le llames don Francisco. Don Francisco, sí, señor. Un poquito de respeto. Un respeto a los mayores, pero bueno, los mayores no, a este... No de manos o se intente que cambie, aunque desde luego la categoría de Rubén Nieto pues nos hace pensar que va a ser campeón durante un buen tiempo, ¿no? Esperemos, vamos a ver este retador que tiene hoy, que le plantea. Peligro tiene, experiencia tiene, pero bueno, estamos muy confiados con Rubén Nieto. Y Rubén Nieto, Emilio.